El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Gamot. Su primera aparición fue en el Monster Hunter X o Monster Hunter Cross. Su especie es Bestia de Colmillos. Existe una especie mutante de Gamot llamada Gamot Lomo Plateado. Gamot es una de las bestias más peligrosas en las montañas nevadas. Su territorialidad genera conflictos constantemente con los Wyverns que habitan estas zonas frías. Es común ver a Gamot peleando con Lagombi, Tigrex o incluso Variot. Un equipo especial del gremio, denominado Wicademia, se ha encargado de la investigación más a fondo de esta bestia de colmillo. Su fisiología y ecología no son del todo conocidas, pero se han registrado avances al respecto. Sus características físicas son muy evidentes. Presenta una gran cabeza, revestida con escamas muy duras. Sus colmillos son enormes y su trompa posee una cantidad de músculos inusual, lo que la convierte en un arma para defenderse de sus agresores. Su estructura corporal es parecida a la de un mastodonte o mamut, de ahí el origen de su nombre compuesto, que también contiene el de la diosa hindú Ganesha. Su pelaje es de color azul con algunas partes rojizas. Existen zonas de su cuerpo donde posee unas escamas especializadas para mantener la nieve a bajas temperaturas, por lo tanto son recubiertas por ella y no se derrite con su calor corporal. Otras de las técnicas que utiliza Gamot para defender su territorio es la nieve y rocas. Para poder utilizar la nieve como arma de ataque, utiliza su enorme trompa. En ella acumula la nieve y aire frío, la que expulsa con mucha fuerza. Con esto logra inmovilizar a sus enemigos y luego aplastarlos con sus enormes patas y peso de su cuerpo. A diferencia de otras bestias, el Gamot es herbívoro. Se alimenta principalmente de hierbas y plantas presentes en zonas frías. En este sentido, se han encontrado en dos hábitats fundamentalmente: las zonas árticas y las montañas nevadas cerca de Poke. En el ámbito ecológico, Gamot es agresivo con la mayoría de las bestias que ingresan a su territorio, pero con una tiene una especial fijación y odio. Nos referimos al Tigrex. Tigrex es un Wyvern volador que habita generalmente las mismas zonas y territorios que Gamot. La principal fuente de alimentación de los tigres son los popos, que son muy similares a las etapas juveniles de los Gamot. Por este motivo, en muchas ocasiones, los tigres atacan a los Gamot jóvenes. Esto conlleva una preocupación extra para las hembras de Gamot y las crías crecen temiendo a esta bestia. Ese temor, a medida que van creciendo, se transforma en odio hacia Tigrex. Por este motivo, las manadas de popo suelen estar cerca del territorio de los Gamot para que estos los protejan de los ataques de los Tigrex. En relación a su reproducción, el periodo de celo de las hembras de Gamot es cada 4 años, lo que lo convierte en una bestia que se reproduce muy lentamente y en tiempos largos, por eso la protección acérrima de sus crías. El macho alfa lidera la manada, que generalmente es de 3 hembras de menor tamaño. Las hembras rara vez salen a explorar o a buscar alimento, los machos se encargan de hacerlo. Ellas solo se dedican a proteger y alimentar a sus crías, que en cada camada no superan los 4 individuos, debido a las inclemencias del tiempo donde habitan estas bestias. Como nota especial del gremio, se ha divisado en lo profundo de la zona ártica una mutación de Gamot. No se sabe si es una subespecie o simplemente un Gamot más viejo que los demás, pero presenta diferencias estructurales. Su pelaje es celeste y plateado, lo que nos lleva a su nombre, Gamot de Lomo Plateado. Es mucho más agresivo y presenta una grieta en la armadura de su cabeza, lo que ha llevado a pensar a la Wicademia que es un Gamot que ha pasado por muchas batallas. La Wicademia está investigando esta bestia y se esperan noticias pronto. Espero que le haya gustado esta enciclopedia gigántica. En el próximo episodio veremos al Gendrom. Si te gustó el video, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook.